¿qué pasa, Alejandro? Odisea Burbujas. Odisea Burbujas, que les repito, era un programa que educaba a su manera. Tuvo muy poco de duración. Un saludo al Eco Loco. No sé si ya se murió. Ah, quién sabe. En el Eco Loco creo que sí, Maneli. Pero era compañero de parrandas de un hombre que... que se llama Héctor Martínez, que se llama Héctor Martínez. Y el Eco Loco era su compañero de parrandotas. Sí, acuérdate que esta última edición de Odisea Burbujas la estaba haciendo Canal 11. No, eso es espantoso, no lo mencionemos, por favor. No, eso es un... Humberto Espinosa era el Eco Loco. Exacto, uh-huh. Era un cuatacho de mi papá y se ponían unas parrandas, pero eso es otra cosa. Este programa estaba bien hecho. Yo me aprendí los planetas ya grande, porque no... cuando oía esta canción, pero con la canción. Tenían una canción que daba los planetas y un poquito de historia. Claro, había que tener interés en buscar los datos que ahí se presentaban. Pero este programa, y había otro que se llamaba El Tesoro del Saber. Ah, sí. ¿Lo tienen el tema? Mira, a ver si se acuerdan. Algunos. Hay letras gordas, otras flaquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas. También hay que ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. En los libros hallarás el tesoro. Pues me parecía que hay muchos programas tenían... hasta Cantinflas, las cápsulas que hacía eran muy valiosas. Sí. Chabelo, más para atrás, lo que, ¿cómo decían? Lo que no debes hacer. Ajá. Y eran, pues, hasta educación moral recibíamos en la televisión ética. Muy interesante, porque había otros valores en la televisión y eran argumentos que sí nos mantenían interesados. Y uno aprendía algo. Algo. Por lo pronto, eran muy valiosos, me parecen a mí. A ver, ahora, hay trabajo, ¿eh? Si usted es guionista, productor, seguramente va a haber trabajo, porque miren, la SEP va a pagar 36 millones de pesos a una empresa que trabaja para Grupo Electra. Es una productora privada y ellos van a ser los encargados, se llama Prime Show, y van a ser los encargados de hacer todo este material que se va a necesitar de manera urgente. Yo me imagino que van a grabar las 24 horas, porque van a contratar a 322 pedagogos, 89 en categorías distintas, guionistas, productores, diseñadores, camarógrafos, asistentes, todo lo que se necesita para una producción de este tipo. Yo veo ahora el canal 14. Tiene unas producciones muy bien hechas el Canal 14. Son productoras independientes a las que le encargó el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura anterior. Y hace programas muy interesantes. No sé si alguien vea el Canal 14 como yo, pero tiene programas muy valiosos. Lo que sucede es que preparar, dar imagen, dar forma a un programa educativo no es lo mismo que hacer una serie de documentales o de series. No. El programa educativo debe de cubrir, primero que nada, los objetivos que tiene cada uno de los programas de enseñanza. Segunda, tiene que ser lo suficientemente atractivo, claro, didáctico, objetivo, para que el niño pueda realmente mantener la atención sobre lo que está viendo. Entonces, sí se necesita, hace un rato comentábamos Dora y yo acerca de las producciones que tenía el ILCE para diferentes niveles escolares y reunía todas esas características, además de apegarse a los programas. De apegarse de manera estricta, de manera muy rígida, porque de otra manera te brincas objetivos que deben cubrirse. Alejandro. Pero, ¿qué día empiezan las clases? 24 de agosto. El 24. Y apenas. Hoy apenas están anunciando que van a contratar
nuevamente, y discúlpenme que sea tan incisivo en ese asunto. Tan negativo. No estábamos preparados, o al menos el gobierno no se preparó para lo que podría venir, viendo cómo era la tendencia en el mundo de la epidemia. Entonces, nuevamente, llegamos tarde y estamos haciendo cosas de último minuto, que claro que pueden salir bien, sí, pero cuando estás bajo presión, porque tienes que dar resultados para el 24, evidentemente habla de que no es un proyecto preparado con antelación. Nuevamente, creo que la epidemia rebasó al gobierno en muchos aspectos, independientemente de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos que asumir porque estamos en las calles. Bueno, tenemos que esperar. Vamos a ver cómo les queda el material. Yo creo que sí faltan 20 días y una casa productora puede hacer cosas muy interesantes. En términos de producción, sí. Claro. Si a mí ahorita me piden una cápsula de, no sé, para el 15 de septiembre, claro que puede quedar padrísima en términos de la producción. El problema es el planteamiento pedagógico, claro, y que tiene que ver con todo el plan de estudios. Para mí eso es lo importante. Claro. Los otros son fuegos de artificio, puede quedar muy bien, usas tercera dimensión, animaciones, sí. Pero el meollo del asunto es que aquí no son programas de entretenimiento, pero son programas educativos. ¿Sabes qué, Alejandro? Un programa de Clio de los presidentes es mejor que una clase de historia en la escuela. Bien llevado, con sus acotaciones, quizá alguien dando algunas aclaraciones, porque si no estás tampoco embarrado, claro, en el tema, no vas a dominar todos los aspectos que ahí se manejan. Pero prácticamente esos son muy prácticos para la enseñanza. Sí, fíjate que es muy alta calidad. Muy alta calidad, exacto, Mario. Tienen cierto, muy alta calidad. Yo nunca los he visto, muchas veces algunos, y nunca he encontrado una imprecisión, cosa que sí aparece en otras producciones. Fíjate que ahí sí, Manelik, y yo creo una salida, una alternativa a materias como ciencias naturales, historia, claro, literatura. Creo que sí podrían hacer una curaduría de los materiales que hay en el mercado. Sí. Ya sea por televisión privada, productoras independientes, y quizá entonces sí ahí sacar, para ni siquiera preocuparte por eso. Porque al final, la enseñanza de la historia, si tú sigues los planes, por ejemplo, de la SEP, seguramente encontrarás documentales, cápsulas y todo tipo de elementos que te puedan ayudar simplemente para ir armando lo que el chavo, el joven puede ver. Ahí sí, creo que podrían apoyarse muy bien y no perder el tiempo en volver a ¿cómo planteas la independencia ahora para esta pandemia? No, debe haber clips, programas, documentales cortos, documentales largos, sobre todo ese proceso. Amelia Vanegas García de Álvaro Obregón, 71 años. Mi hija, de 40, es profesora de primaria. La pregunta es, ¿cómo van a controlar a un pequeño que estará frente a su televisor o tablet sin la supervisión de su padre o madre, porque ellos tienen que irse a trabajar? Además, tengo una sobrina de 37 que quedó viuda y sin trabajo. Su pequeño está en una escuela particular y quiere pasarlo a una de gobierno, pero resulta que le enviaron un correo de la Secretaría de Educación donde le dicen que no es posible el cambio por falta de cupo. El niño va a segundo de primaria. Estaban entrevistando a una maestra el fin de semana y me dio mucha risa porque ella trabaja en una universidad, un IDEP, no me acuerdo, y dijo, ella es maestra de inglés y ahora los muchachos se conectan en línea. Y lo que dice es que lo primero que le dijeron los chavos, ahora sí no estoy en el salón para que me diga qué hacer. Y pues sí, está en su casa, si quiere comer, come, si quiere escuchar, escucha. Si quiere pararse al baño, se para y se va. Va a ser muy difícil para los maestros mantener la atención de los alumnos. Tan solo la atención, ya no digamos la disciplina, ya no digamos el orden, ya no digamos que la volteen a ver, que el maestro logre que lo volteen a ver.
va a ser dificilísimo, sobre todo cuando los youtuberos o los influencers que les llaman, uh-huh, son tan dinámicos en el internet y tienen otro discurso al que están acostumbrados los chavos hoy en día. Pero tú estás hablando, Alejandro, de educación en línea. La de educación por televisión es otra cosa. Claro, yo no estoy hablando de educación por televisión, estoy hablando de en línea, que se sentó frente a sus alumnos en la computadora. No había quedado claro. Pero yo creo que ambas hay que ver cómo funcionan, porque no es lo mismo telesecundaria de hace 30 años cuando éramos niños, porque incluso la manera de ver la televisión, de la velocidad de la información ha hecho generaciones nuevas. Hoy está demostrado que los chavos no aguantan programas de 30, 40 minutos. O sea, por eso ha tenido tanto éxito plataformas como YouTube y eso, porque ven programas de 10, 15 minutos. Yo no sé, aquí todavía no sé si ya se aclaró, ¿cuántas horas al día tienen que estar sentados frente a la televisión? Yo veo que tanto la televisión como hacerlo por una plataforma, tú no puedes dar las clases igual que era en la vida presencial, así de simple. La educación por televisión, si es de 4 horas, me parece que ya es un exceso. No sé si las materias serán de 20 minutos y entonces dejas muchas actividades para el otro día. Incluso me parece más difícil la educación por televisión que la de por vía de plataformas presenciales. Porque aquí es como nosotros, como quiera que sea, yo te puedo preguntar, Manelik, oye, pero tú, ¿por qué piensas? ¿Por qué dices? ¿Me ves si me estoy durmiendo? ¿Si estoy con mi gato aquí jugando? O sea, estamos conviviendo. Pero en la televisión, ahí pues el maestro se va a parar, o la maestra, o vas a presentar un documental, y pues, ¿qué? O sea, nadie te garantiza que el niño esté viendo hasta que llega el examen o el trabajo. Por eso te digo que yo creo que es mucho, mucho más complejo de lo que aparenta ser hasta ahorita. Por eso exactamente aclaré que es educación donde se están viendo. Lo vimos en Los Simpson cuando los maestros no querían hacer nada. Les ponían un video, Liliana. No, mira, el reto va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque acá el papel del niño va a ser de espectador. O sea, no hay esa interacción que puedes tener tú con una clase en Zoom, ¿no? En línea. Entonces, acá nada más va a ser de espectador. Entonces, lo que les presenten va a tener que ser muy atractivo. Están manejando un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. No sé si se va a hacer de lunes a viernes. Y aparte también sábados y domingos van a arreglar dudas o cosas así. Todavía van a distribuir en canales, en diferentes canales y en diferentes horarios las materias que se van impartiendo de acuerdo al nivel de escolaridad. Pero pues van a tener que tomar en cuenta que la atención del niño la puedes retener en la televisión, que será un máximo de media hora, dejar cosas breves, atractivas, dinámicas, y órale, adiós. Y tal vez que al otro rato, a las 3 de la tarde, se vuelva a poner frente al televisor y a ver otra materia. Porque si quieren cubrir el horario que tenían en la escuela normalmente, imposible. O sea, el niño aguantará un ratito y después se va a parar, va a voltear hacia la ventana y va a tener mil distracciones que le van a hacer mucho más agradables que estar viendo la televisión, aprendiendo matemáticas o aprendiendo historia o ciencias naturales o alguna otra cosa. Mario. Es que van a tener que utilizar recursos que la clase presencial pues se dan por hecho, ¿no? Es decir, lo que dice la persona que nos habló, que no va a haber quien les diga a los niños que pongan atención, que no se distraigan, que no se salgan, que no, una serie de cosas, dar permisos para el baño, todo eso, organizar las tareas diversas, ¿no?, de lectura, de escritura y demás. Todo eso lo va a tener que asumir el niño. Entonces, aquí va a ser indispensable que el estudiante esté decidido a que le interese aprender. Claro. Porque no va a haber quien lo obligue, y aunque esté la mamá ahí. Claro. Perdón. Dora. Yo creo que aquí es en donde hay que primero preparar a los padres.
Si la transmisión va a ser de 24 horas por 7 días, yo me imagino que habrá un horario de repetición en algún momento. Ese horario de repetición se puede adaptar a la presencia de la mamá o del papá. El esfuerzo de las televisoras puede ser muy bueno. La edición, la producción puede ser muy buena. Pero tenemos también que atender a un problema paralelo que se puede presentar. Considerar el nivel de atención de los niños. Un niño puede estar 2 horas viendo YouTube y no puede estar media hora en una lección. ¿Por qué? Porque es el nivel de motivación. Comunicación no va a haber. La televisión es emisora. El receptor es pasivo totalmente, a diferencia de Internet, como lo mencionaba Alejandro. Yo puedo interactuar con cada uno de ustedes de manera directa. Sus problemas visuales se pueden agudizar. Sus problemas auditivos pueden empezar a saltar. No es lo mismo en un grupo de 40 niños que la maestra no detecta fácilmente un niño con problema auditivo a un niño que está pasivamente frente a un televisor. Los problemas visuales en cuanto a la cercanía, la lejanía. Los trastornos de conducta en donde no hay un control y una disciplina. Niño, siéntate, no estés comiendo, ¿a dónde vas? Por eso la labor de los padres al interior de la educación en casa ya no es el sentarme con mi hijo, es informarlos para el manejo de los hijos frente al televisor. El poder tener constancia y formar conductas repetitivas en tiempo, espacio y horario va a ser hábitos. Esos hábitos que tienen en el contexto de la escuela. Bueno, vamos a tratar de adaptarlos. Si no con la mesita, que sería lo ideal, como lo mencionó Adela, la mesita, el espacio, esto. Bueno, vamos a adaptar a lo que tenemos si realmente queremos que haya un provecho en la educación. De otra manera, pues el mejor pretexto es, yo no voy a estar en casa, no sé cómo controlar a mi hijo. No, es que es todo un proceso, por eso es el proceso educativo. Primero hay que educarnos a los padres para poder educar a los hijos. Soy Ana Camila, buenos días. En Facebook, los sábados, pasan el noticiero de Pistachón Zigzag. Y los domingos, pasan capítulos de Los Buenos en la página Burbujas. Ojalá pasen mi mensaje. Sí. María de Lourdes Velarde Barrera. Tenemos aquí su mensaje. Jesús Lira Serrano, de Acapulco, 63 años. Tengo 3 hijos, 13, 11, 10, tomando clases en línea. Con ellos me di cuenta que pocos niños participaban. Y cuando el maestro pasaba lista, me percaté que eran menos de la mitad de los que asistían a clase. Con esto de las clases en líneas, creo que los papás nos tenemos que comprometer. Estoy consciente que muchos papás trabajan, pero hay que comprometernos mínimo a ser más responsables a nuestros hijos en este aspecto. Saludos para todos. Es un placer escucharlos todos los días.